Bien, hagámoslo. En sus marcas. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Patético, patético. ¿A quién quiero engañar? Oh. Suficiente. Soy el príncipe de las tinieblas. Nadie me abraza. La familia Monster. Lo siento. No, no era para la pena. ¿Qué? ¡Silencio! ¿Qué ruido es ese? ¿Lo oyen? ¿Eh? ¿Ah? Oh, oh. Oh, soy yo. La vibración me hace cosquillas. ¿Hola? ¿Hola? Oh, hola. Quiero sus dientes. Discúlpeme. Sus dientes falsos de vampiro. Verá, los he buscado por doquier. Usted es mi última esperanza. Yo mismo le aseguro, madame, que puede que esté algo viejo, pero mis dientes siguen siendo míos. ¿Hablo con Vampiros Asociados, la tienda de disfraces? Habla con Drácula. ¿Cómo? Drácula, príncipe de las tinieblas. El murciélago. ¡Murciélagos! Ok, Drácula. Voy a cortar el teléfono. No, por favor, no corte. Por favor. ¿Y por qué no? Es solo que es tan agradable tener al fin a alguien con quien poder hablar. ¿Eres muy solitario? Oh, soy demasiado solitario. Bueno, podemos hablar un poco más si quieres. Es que me gustaría mucho. ¿Su nombre, damisela? Emma. Emma Wishbone. Bueno, Emma Wishbone. Quizás fue el destino quien decidió juntarnos. ¿Está bien? Lo siento, sé que fue tonto y cliché. ¿Hola? ¿Hola? ¡Oh, Emma? No! ¡No te vayas! ¡Apenas la oigo! Genial, ahora debo comprar otro teléfono costoso. ¡Oh, cubeta estúpida! Oh. Oh. Ah, ah. Emma Wishbone. Renfield. Ve y busca a Emma Wishbone. Así podré hacerla mi esposa. Primero entra la ropa de afuera. Me temo que va a llover. ¿Te das cuenta de todo lo que sucede, Cheyenne? ¿Hoy no es tu día? Precisamente. Querida, dices lo mismo cada día. Sí, pero hoy, en lugar de llamar a la tienda de disfraces, estuve hablando con Drácula. Y gracias a eso, mi teléfono cayó al desagüe. ¿Con quién estuviste hablando? Solo un tipo extraño. ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? Haré que te relajes con un masaje.
como si toda mi familia estuviera embrujada. Max, me está pasando mal en la escuela y yo no vendo nada en la tienda. Max, hora de mostrar tu experimento. Compañeros de clase, ahora les presento el sistema solar. Nuestro grupo de planetas orbitan alrededor del Sol. Puede arder hasta 15 millones de grados Celsius. Pero algún día, en unos 5.000 millones de años, el Sol comenzará a enfriarse. Y la Tierra estará sometida a una era de hielo mortal. Todo el planeta estará cubierto de hielo. Y la vida se extinguirá. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo te gustaría morir? ¡No! Desesperada por crecer de una vez. Si él de verdad te gusta tanto, ve allá y háblale. Solo le interesan las que parecen supermodelos. Oh, eso estuvo fantástico. Eso fue súper. ¿Es una de tus canciones nuevas? Sí, pero ahora... ¿Tú sabes que eres linda, Faye? Sí, seguro. ¿Ya viste la última portada en la que aparezco? De acuerdo, las veo esta noche, señoritas. Oh, no, Sheila. Jaden se está acercando. Entonces sonríe y dile hola. Eso sería demasiado complicado. ¡Oh, no! Solo necesitas un empujón. Bueno, vaya manera de conocerse. ¿Cuál es tu nombre? Gerd. ¿Tu nombre es Gerd? ¿Flum? Flum. ¿Flan? Ok. ¿Flan? ¿Crees que ahora pueda salir de encima? Sí, vamos. Planeta Tierra, Faye. Mi banda y yo buscamos chicas guapas para nuestro video. Lo filmaremos esta noche. ¿Y eso? Lo digo porque eres muy guapa. ¿Lo soy? Te veo esta noche. ¿Flan? Piensa que soy una chica guapa. Oye, Faye, ¿no es tu hermano el de allá? ¿Hermano? ¿Quién? Oye, vuelve aquí, niño. Y Frank. Frank nunca está en casa. Wishbone, quiero estas solicitudes de préstamo listas mañana. Pero hoy quería llegar a tiempo a casa para estar con mi familia. Dime, ¿de verdad amas a tu familia? Sí, claro que sí. Muy bien, entonces más te vale evitar que te despida para que no las tengas que dejar sin nada que comer. ¿Oh? ¡Ay, qué es eso! El estrés me pone gaseoso. Lo siento, chicos. Frank, por favor. Huele algo que entró a tu cuerpo y murió. Y ahora no puedo encontrar dientes de vampiro para mi disfraz. Solo quería que hiciéramos algo como familia otra vez. Nos divertíamos tanto antes. Nos disfrazábamos e íbamos a fiestas. Mira lo que encontré. ¿De dónde lo sacaste? La tienda de caridad. Dientes usados. Tuvieron un solo dueño. ¿Qué sucede? Ojalá hubiera una fiesta a la cual poder ir. ¿Una como esta? ¡Fiesta de disfraces monstruosos! Ryan, esto es perfecto. A mi familia le va a encantar. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo divertido? No sé, no me importa. Un año, 9 meses y 23 días exactamente. Hay que recuperar el tiempo perdido. Yo tengo que prepararme para mi cita. Y yo debo seguir estudiando fusión fría. Yo tengo muchas cosas que hacer. Pero tengo listos los disfraces, ¿ven? My baby don't care for rings or other expensive things. My baby just cares for me. My baby just cares for me.
Mi querida vieja amiga, ¿qué dirías si te ofreciera al fin libertad? Libertad. Solo si puedes realizar tu hechizo de transformación. Puedo hacerlo. Mi amuleto. Por la luz, por el fuego, por todo lo que brilla. Toma, pruébalo en esta cosa. Mamá, me avergüenzas mucho, en serio. Sin importar lo que haga, ustedes sienten que los avergüenzo. Cuando me pongo maquillaje, los avergüenzo. Y cuando no me pongo, también los avergüenzo. Cuando me pongo una mini falda, los avergüenzo. No, ahí no nos avergüenzas. ¿De verdad? Solo haces que te veas triste. Bueno, yo creo que mamá es hermosa. ¡Deja de ser tan asustadizo! ¡Oye! ¡No lo soy! Si supieras defenderte, no te molestarían en la escuela. Max, ¿te molestan en la escuela? Prefiero ser ñoño y no reprobar exámenes. ¡Estás reprobando! ¡Au! ¡No molestes a tu hermano! ¡Au! ¡Fey! No me dijiste que no lo pateara. La violencia es el último recurso de los incompetentes. Piénsalo todo. ¿Puedes decir algo, Frank? Algo. Eso fue lo que pediste, mamá. No te hagas el listo, Max. Muy tarde. ¡Au! ¡Frank! Quiero que transformes a esta mujer en una mujer vampiro. Pero, Drácula, tú eres. ¿Por qué no la muerdes y la conviertes? Porque si la muerdo, perderá su alma. Y puedo ver que su alma es exquisita. Bueno, un hechizo en los humanos es difícil de hacer. Funcionará nada más si la persona miserable es. ¡Guau! ¿Tiene alfombra roja? Al parecer este sí es mi tipo de fiesta. Oh, ahí estás. Hola. ¿Vinimos por la fiesta? Lo sé, querida. Síganme, por aquí. Ok. Aquí están. ¡Wow! Nos reciben como si fuéramos famosos. Bien hecho, mamá. ¿No te dije que sería divertido? ¡Que empiece el show! ¿Qué lugar sería exactamente este? ¿Qué clase de fiesta es esta? ¿Y por qué estamos en un escenario? ¿Por qué? Somos los únicos que tienen puesto un disfraz. Creyeron que éramos la banda. ¿De acuerdo? ¿Podemos hacer esto? Noche de paz. Noche de amor. Tengo la sensación de que Emma es muy, muy miserable. A encantarla. Yo puedo. Excelente. De irte arregla esto. Eso no estuvo nada bien. ¿Por qué no puedes hablar como una persona normal? ¿Por qué no puedes ser amable con tu hermano? Lo último que me interesa es ser amable en este momento. Lo siento tanto. Eso fue completamente humillante y todo fue por tu culpa. Fue solo un accidente. Por algo nadie quería venir a tu estúpida salida familiar. Yo quería quedarme estudiando. Ustedes son tan malagradecidos. Cariño, vamos. No le grites a los niños. ¡Ah! ¡Finalmente despertaste! ¿Por qué no nos llevas?
llevas de vuelta a casa antes de que te duermas. Sí, es que trabajo tan duro. ¿Yo no? Bueno, a juzgar por estos disfraces, no diría que fue un trabajo duro. ¡Ay! Odio que lo único que mi hija sepa hacer es insultarme. Y odio que mis hijos se la pasen peleando todo el día. Y también odio que mi esposo duerma mientras pasa esto. Mi hechizo de transformación ha de funcionar. Una mujer muy miserable tú eres. Perceptiva tú eres. Ayudarte, Baba Yaga puede. ¿En serio? ¿Cómo? Si embrujarte me permites. ¿Qué? ¿Qué? Disculpe. Por la luz, por el fuego, por todo lo que brilla. Claro. Querida anciana, ¿no hay algún gato por ahí al cual tenga que alimentar? ¿O algo así? ¡Fantástico! Lluvia, lo que nos faltaba. Algo me dice que estamos presenciando magia de verdad. Es imposible. ¿Tienes otra explicación lógica? La verdad no. Papá. ¿Quién le ha hecho a mi familia? De hecho, solo transformarte a ti quería, pero si transformados todos terminaron es porque miserables todos ustedes deben ser. ¿Fui transformada? Pero tú misma debes. ¡Soy una bruja horrible! No, esa soy yo. Una mujer vampiro sin reflejo ahora eres. ¿Soy una mujer vampiro? ¿Sí? ¡Desaparecer! ¡Pronto! ¿Dónde fue? ¡Ay, eso me dolió! ¿Por qué no funcionas? Vuelve aquí, bruja. ¡Desaparecer! ¡Pronto! Problemas. El amuleto cargado no ha de estar. Ok, Emma. El año pasado fuiste al gimnasio. Creo que sí valió la pena. ¡No podrás escaparte, bruja! A Baba Yaga no has de atrapar. Oh, ¿en serio? No estés tan segura. En las hojas de leer lo pude. Debe haber sido un error. ¡Fuera de mi espacio!
higiene bucal. ¡Vuelve aquí ahora! ¿Qué tan bien ha estado funcionando ese famoso hechizo para ti? Gran poder se necesita para gran magia. Cargarse el amuleto debe en un lugar de gran energía espiritual. Oh, genial. Iremos contigo para que nos transformes otra vez. Lo siento mucho, cariño, pero viajar yo sola es necesario hasta Oculus Londra. ¿Qué? No solo hoy no fue mi día. Al parecer tampoco será mi noche. No, Londra, esto es... Nunca funciona cuando debe este pedazo de basura inútil. Eres viaje largo, aún debo hacer. ¿Frank? ¡Los niños! ¡Ofta! ¿Qué? ¿Ofta? Frank, aún no sabes quién soy, ¿cierto? ¡Ofta! No, soy Emma. ¿Emma? Sí, tu esposa. ¿Ofta? Me da gusto saber que algunas cosas aún no cambian. Creo que esta vez sí tengo una oportunidad de lograrlo y no debo arruinarla. ¿Renfield? Ve a empacar mis cosas. Viajaré a conocer a mi futura esposa. Muy gracioso. Adelanta a Kobe Bryant. Deja a LeBron James en el suelo. ¡No me comas! Acabo de comer pimientos. Te dará indigestión. ¿Qué? ¡Ayúdenme! No es agradable que te asusten, ¿cierto? ¿Tú puedes hablar? ¿Cómo es que lograste darte cuenta, genio? ¡Oh, no, no! ¡Mis pantalones, no! ¡Wow! ¿Soy yo? ¡Fey! ¿Quién? ¿Flan? ¿Sabes? Ese disfraz no es algo que realmente hayamos contemplado para nuestro video. El problema es que no es un disfraz. ¿Soy una momia? Una bruja desquiciada embrujó a toda mi familia. Ok, parece que alguien comió demasiados dulces para Halloween. Espera, tócame y verás que no estoy mintiendo. Wow, esto es tan... Tú estás tan... moza. Jaden, tienes que ayudarme. Sabes que lo haría, pero tengo demasiada tarea para mañana. ¿Crees que soy asquerosa, no es cierto? No, eres genial. Eres el mejor cuerpo en descomposición que he visto en toda mi vida. Sí, bueno, tú tampoco eres tan guapo. Ah,
¿Están en casa? ¡Espera! ¡Cuidado con la... cabeza! No querrás romper esa lámpara. Fue un regalo de tu madre. Da igual. Siempre me pareció horrenda. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Son ustedes? ¡Mami! ¡No, Max! Ok, no es un beso, pero es algo nuevo. Hey, ¿estás bien, cariño? No te atrevas a decirme cariño. Esto es todo culpa tuya, mamá. ¿Qué? Nos obligaste a ponernos estos estúpidos disfraces y ahora todo es un desastre. Oigan, encontraré a la bruja y haré que todo vuelva a la normalidad. Lo prometo. ¿Y cómo pretendes lograrlo? ¿La buscarás por internet? Mencionó que viajaría a un lugar llamado Oculus Londra. ¿Oculus qué cosa? Eso fue exactamente lo que dije. Oculus Londra significa ojo de Londres. Mm-hmm. Se refiere al London Eye. ¿Quiere que vayamos a una rueda de la fortuna? Aprendí en la escuela que el London Eye fue construido sobre un terreno mágico. La bruja quiere ir allá para recargar sus poderes. ¿Entonces iremos a Londres? ¡Vacaciones! Y este lugar no Londra, es... ¡Desaparecer Francia! ¡Wow! Esta sí es una reencarnación espiritual, muchachos. Ni que lo digas. Acabo de botar una bola de pelo. Gracias por llevarnos al aeropuerto, Shayan. No hay problema. La vida es un viaje. Y a mí me gusta viajar con estilo. Me alegra tanto ser daltónico en este momento. Y esto definitivamente no lo trae. ¡Desaparece el Francia! Faye, vamos a encontrar a la bruja, te lo prometo. No es solo eso. Conocí a un chico que dijo que era atractiva. Y ahora no es capaz de mirar. La belleza no permanece. Lo que el resto piense no tiene importancia, Faye. Lo que importa es que tú sepas lo importante que eres. Nadie en el mundo tiene que decírtelo. Recuerdo cuando me sentí así. Ya no importa. Los llevaré al aeropuerto. ¡Aquí vamos! ¡Ya llegamos! ¡No! ¡Detente! ¿Qué haces, Max? No puedes estar afuera. Hay luz de día. ¿Y eso qué? Eres una mujer vampiro. Arderías en llamas. Pero de algún modo debo subir a ese avión. Bueno, dicen las leyendas que los vampiros que tienen alma podrían sobrevivir al contacto directo con el sol. Bueno, genial. Vamos entonces. Pero son solo leyendas. No sé si serán ciertas. De acuerdo, solo tenemos un modo de averiguarlo. ¡No, mamá! ¡No lo hagas! Bien, esto responde a nuestra pregunta. Gracias, magnífico sol, por no convertir a mi amiga en una papa frita. ¿Qué sucedería si no quiero volver a ser humano? Me gusta mucho que la gente me tema. Oh, cariño, sé bien a lo que te refieres. ¿Se volvieron locos? Me siento como un pastel de carne de 3,000 años y papá es un idiota gigante que huele mal. Ok, es cierto, eso no ha cambiado. ¡Ve!
A lo que me refiero es que si ustedes dos se arrepienten ahora, sería totalmente injusto. Ninguno de nosotros se está arrepintiendo. Max, en este momento te agrada que la gente te tema. Pero al final estarías solo porque nadie querría tenerte cerca. ¿En qué galleta de la fortuna leíste eso? Silencio, Faye. Todos actuemos con naturalidad. ¿Cómo puedo ayudarles? Hola. 5 pasajes a Londres, por favor. En realidad son 4 personas y un perro. Viaja a todas partes con nosotros. Este cachorrito es parte de la familia. ¿No es cierto, Buster? Por supuesto. ¿Pero por qué el señor Wishbone mide 1/2 metro más de lo que indica el pasaporte? Hormonas del crecimiento. En la carne. ¿No ve noticias, acaso? ¿Y qué le sucede a la piel de su hija? Acné. Producto de la pubertad. Es un caso bastante severo. ¿Y qué hay de usted, señora? ¿Yo? Oh, sí, es que me estoy presentando en Drácula el musical en Londres. Me puse el traje antes para ahorrar tiempo. Impresionante. Lamentablemente el perro tendrá que viajar junto al equipaje. ¿Trajeron su jaula de transporte? Pero mamá, no quiero viajar con el equipaje. Tranquilo, Max. Quiero decir, Buster. Esta fui yo. Trabajo como ventrílocua. Hola, señora. Soy un perro. Deme una galleta, por favor. Solo voy a necesitar que me den un segundo, por favor. ¿Seguridad? Me temo que tenemos un problema. Escucha, no puedo verme así por el resto de mi vida. Tenemos que viajar a Londres y encontrar a la bruja para que nos convierta en humanos. Tiene que dejarnos subir a ese avión. Por favor. No hay problema. De hecho, les daré pasajes en primera clase. ¿No? Aquí tienen sus pasajes. Gracias. Andando, Frank. Que tengan un buen vuelo. Les dije que todo resultaría como lo planeamos. No tengo la menor idea de lo que acaba de ocurrir. Puedes hipnotizar a las personas. Es igual a lo que pasa en La Maldición de la Momia. ¿En serio? Escucha, mamá, necesito que me des más mesada. Ni siquiera lo pienses, jovencita. Mejor lo intentas con papá. Miren, chicas, eso es lo que sucede cuando te exfolias demasiado. No son más que un grupo de monos estúpidos. Y ella les está escondiendo una banana. Mamá, si tengo que verme de este modo, al menos deja que me divierta un poco. ¡Chocolate es gratis para todos! ¡Detente inmediatamente! Vamos, mamá. Esto es más divertido que la película que dan en el viaje. ¿Qué te pasa? Es que... creo que tengo demasiada hambre. Come un chocolate. No. ¿Y qué tal el jugo de tomate? Ok, ¿quién eres tú y qué sucede? Dime si el nombre Príncipe de las Tinieblas te recuerda a algo. Yo soy Drácula. ¿Drácula? ¿Cómo te subiste a este avión? Estaba desesperado por conocerte, mi bella damisela. Ahora, querida, a lo que nos concierne. Bueno,
lo que a ti te concierne, en realidad. Beber sangre humana se ha vuelto un asunto desagradable, pero se considera bastante común últimamente. Sin mencionar el detalle de deshacerse de los cuerpos después. ¿De los cuerpos? Ven conmigo. ¿Que vaya contigo? ¿A dónde perteneces? A mi castillo. Pero yo no puedo... No puedo dejar sola a mi familia. ¿Prefieres quedarte con ellos hasta drenarles la vida inevitablemente, solo para poder aliviar tu sed insaciable? No. Bien, iré contigo. Esperaba que dijeras eso. Londra parece ser desaparecer pronto. Perdón por la máscara, no soy muy amigo del sol. Entiendo, pero ¿por qué no llevo paracaídas? Los paracaídas son para los cobardes. ¡Hacia nuestro futuro juntos! Llámame extravagante, pero... me gusta viajar con estilo. ¿Mamá? Estaba aquí conmigo. ¿A dónde se fue? ¡Oye! ¡Dame eso, por favor! Vamos, salta. Lo tendrás si lo intentas. Eso me servirá de mucha ayuda. Era una broma. Solo yo puedo hacerlo. Es un poco apresurado, ¿no crees? Tu almuerzo. Por todos los cielos, explícame esto. Lo que quiero es sangre, no una píldora. Confía en mí, Emma. ¿Cómo esperas que confíe en ti si eres Drácula? Es por eso que sé lo que necesitas. Lo sé, es un gusto adquirido. ¡Sí funciona! Oh, me siento como antes. ¿Por qué me estás ayudando? Eres la primera persona en más de 1000 años que me ha arrebatado la melancolía. Eso es tan triste. No, porque esperar valió la pena. Al fin tengo a alguien capaz de entenderme para compartir nuestras vidas de forma romántica. Una esposa vampiro. Espera, ¿tú enviaste a esa bruja para que nos buscara? ¿Bruja? Claro que no. De hecho, no conozco a ninguna. ¿Acaso existen? ¡Quiero regresar con mi familia! ¿Ellos de verdad te hacen feliz? Bueno, a veces sí. Ser feliz a veces no está ni cerca de lo que tú mereces, querida. Tú mereces ser feliz todo el tiempo. Dedicaré toda mi vida a mostrarte un mundo que jamás imaginaste. Nuestro hogar sería mi castillo. Y viajaríamos a los lugares más románticos. No.
te regalaría este mundo y cualquier mundo lejano. Eso sería algo maravilloso. ¿Tu esposo podría ofrecerte algo así? Bueno, jugamos Scrabble un martes de mayo sin un motivo en particular. ¿Qué estás esperando entonces, amor? Abre tu corazón a mí. Yo tengo que regresar con mi familia. ¿Elegirías seguir siendo miserable? No, pero cuando eres madre aprendes a querer lo bueno y lo malo. Si estás tan segura, no te detendré. ¡Al menos pudiste llamar un taxi! Aquí. Puede que no la volvamos a ver nunca más. Emma estará bien. Chicos, calma. Hagan tai chi conmigo. A este movimiento lo llamo pollito volando hacia la sopa. ¡Mamá! ¡Mamá! Necesito empezar a practicar ese salto. ¿Volviste? Creímos que no te volveríamos a ver. Estoy bien, no pasó nada. ¡Mema! 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 Con cuidado, no me aprietes. Bueno, ¿qué fue esa desaparición tan extraña? ¿No se te ocurrió al menos llamar a tu familia? Sí, estábamos muy preocupados. ¿Dónde estuviste? No fue nada fácil. Drácula siempre se las arregla y te hipnotiza por completo. ¿Drácula? ¿Drácula el vampiro? No, Drácula el estilista capilar. Cuéntanos, ¿es atractivo? ¿Como en las películas? ¿Es atractivo? Él solo busca amor verdadero. ¿Amor? ¡Renfield! Prepara la operación Era Glacial. Si no puedo tener amor verdadero, nadie podrá. Voy a exterminar a toda vida humana en la Tierra. También dile a Baba Yaga que le tengo preparado algo particularmente desagradable si no destruye por completo a esta familia feliz de inmediato. Agua a buscarla. Claro que no lo harás, gatito asustadizo. Oh, por favor, ¿podrían dejar de pelear los dos por una vez? Oh, no. Va a empezar con su magia extraña de nuevo. ¿Qué está haciendo? ¿Nos convertirá en humanos? Hagámoslo. Transfórmanos para que volvamos a casa. No, imposible ser. Completamente cargado mi amuleto está. Y terminar mi tarea al fin puedo. Para que Baba Yaga libre pueda ser. No. No. Se adentro.
prometido. Por el aire, por el cielo, emprenderán el vuelo. ¡Hacia Egipto! La maldición nuevamente a todos llegó. No, no a todos ellos. Entonces, ¿quién está de acuerdo conmigo en que nos engañó esa bruja? Probablemente eso explique por qué ahora estamos en Egipto. Esto no será un problema. Vamos a salir de este desierto y encontraremos otra vez a esa bruja. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? Bueno, aún no lo tengo resuelto. Pero somos una familia, podemos hacer lo que sea. ¡Síganme! ¡Saldremos de este desierto! ¡Devuélveme a mi amiga! ¡Jamás! ¡Corres rápido para ser una anciana! ¡Desaparecer pronto! Esto no está nada bien. ¡Mi amuleto! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Sujétate! ¡Toma mi mano! ¿En ti confiar? ¿Por qué debería? Porque soy una de las buenas de la historia. Prisionera Drácula me tuvo durante más de 1000 años. Mientras más cosas escucho sobre ese tipo, menos me gusta. Y luego, libertad me prometió si cumplía con su malvada petición. Entonces ahora, ¿convertirás a los Wishbone en humanos? Transformarse. Solo ellos lograrlo pueden. ¿En serio? ¿Pero cómo? Cuando felices vuelvan a ser en humanos, otra vez se convertirán. Bueno, creo que tendrán que acostumbrarse a ser monstruos. ¡Renfield! El destino del mundo está en mis manos. Un pequeño e inocente copo de nieve modificado para convertirse en un arma mortal. Sé testigo de lo que puede hacer este pequeño copo de nieve. Mm-hmm.
millones de estos copos juntos en una esfera gélida. Con ella seré capaz de destruir por completo al sol, y la Tierra estará sumida en una era glacial mortal. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Hay huellas en la arena? ¿Huellas? Solo tendremos que seguirlas y estaremos a salvo. ¡Ufta! ¿Mamá? ¿Sí? Estas son nuestras propias huellas. ¿Qué? Chicos, todo va a estar bien. ¿Cómo? Mira a tu alrededor. Estamos completamente perdidos en una caja de arena sin fin. Suenas como si quisieras decir que fue mi culpa. Bueno, tú fuiste la que le devolvió el amuleto a la bruja malvada, ¿recuerdas? En todo lo que hacemos, tú siempre tienes que tomar la decisión y nosotros acatamos. ¿De verdad piensas que soy una buena para nada, cierto? No. Bueno, fuiste muy buena en hacernos ver como unos monstruos terroríficos y sabes cómo arruinarnos la vida mejor que nadie. Ahora seré una chica horrible y apestosa por siempre. ¿Cómo es que no puedo tener una hija amable que no golpee a su hermano, que no sea un fiasco en la escuela y que no me haga sentir como si fuera un monstruo? Lamento mucho haber dicho eso, cariño. Quizás debas ir a buscar otra hija. ¡Fey! ¡Regresa! Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. 87, 88, 89. No creo que ella vaya a regresar. Max, lo siento, pero eso no me ayuda en este momento. ¡Fantástico! Como Fey no está aquí, me gritas a mí. Ya estoy harto de esta familia. Seré un lobo solitario desde ahora. ¡Max! ¡Contaré hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! 741. 742. ¡Oh! ¿Cómo es posible que cuando más te necesito te quedas ahí parado sin decir una sola palabra? ¡Ufta! Bueno, es muy tarde para empezar. ¿Ufta? ¡Ya no puedo seguir lidiando con todo esto! ¡Solo vete de aquí! ¡Ufta! Mamá. Separados estaremos mejor. Oh, Emma abandonó a su familia. O sea que esta podría ser mi segunda oportunidad. Volaré para reencontrarme con mi Emma. Renfield, pon la operación Era Glacial en pausa. Muero de hambre. Necesito sangre. Hora de cenar. Justo cuando creías que esto no se podía poner más extraño... ¡Estás entrando a mi desierto sin permiso! ¿Te encuentras con un tornado parlanchín? ¡Nadie tiene permiso a entrar a mí! Bienvenida a Egipto, criatura maravillosa.
calor. Al fin un poco de sombra. ¡Ah! ¡Oye! ¡Au! ¡Detente! No quiero un corte de cabello. ¡Nadie se mete con Max el Lobo! ¿Mamá? ¿Me ayuda? ¿Quién habrá sido el genio al cual se le ocurrió tener una sesión de fotos en medio del desierto? Oh. Chicas, me atrevo a decir, ¡Santo cielo! Usted sí que nos asustó. ¿Qué estás haciendo sola en el desierto? ¿Te encuentras bien, querida? Te ves un poco pálida. Y ustedes se ven deliciosos. Amorcito me necesita. Y aquí estoy. ¿Me permites? Un hombre irresistible. La próxima modelo super sexy. Me presento, soy el faraón Imhotep. ¿Eres Johnny Depp? ¡Imhotep! Oh, ok, un faraón grande y arenoso. Eres una chica realmente hermosa. ¿Yo? He vivido en esta tierra durante más de 3.000 años. Y en todo ese tiempo, jamás llegué a conocer a un ser tan bello como tú. Ven, deja que te muestre el verdadero poder de la momia. ¡Tú también puedes hacerlo! ¡Simplemente tienes que dejarlo! ¡Osta! 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 Bienvenida a casa. Wow, tienes bastante espacio. ¿Me daría el honor, damisela? Oh.
defender. Quédate conmigo, Emma. Y conviérteme en el inmortal desalmado dependiente del plasma más feliz de la Tierra. Oye, todo lo que anda en cuatro patas necesita una correa. ¿Quién anda en cuatro patas? Hola. No pasa nada, no voy a hacerte daño. Pero al final estarías solo porque nadie querría tenerte cerca. ¡Wow! ¡Esto es increíble! Durante miles de años, he estado esperando que llegue una mujer como tú. Una mujer muy especial. Una mujer que sea tan hermosa que brille incluso más que el mismo sol. Y con quien pueda unirme para conquistar el mundo. ¿Conquistar el mundo? ¿Vacaciones? ¿Señoritas? ¿Usted? Yo me encargaré de él de ahora en adelante. Diría que te estás tomando tu tiempo para decidir, mi amor. Eso me va a doler por la mañana. Entonces, querida, ¿tú serás mía? Ellos estarán mejor sin mí. Acepto ser tuya. Entonces seré más feliz que cualquier hombre vivo o muerto de esta tierra. ¡Renfield! ¿Qué te parece si le muestras a mi prometida su recámara? Luego prepara mi baño especial. Me temo que me estoy empezando a arrugar. Ahora que al fin nos hemos encontrado el uno al otro, podremos usar el inmenso poder que tenemos para gobernar como dioses. Nadie desobedecerá nuestras órdenes. Y todos vamos a alabar tu divina e inconmensurable belleza. Eso no pasará jamás. ¡No debes contradecirme! Pues si no me parece, no lo haré. No me forzarás. ¡Oh, claro que lo haré! Ay, te juro que suenas como mi madre. ¡Aún tienes mucho que aprender! Ok. La educación no es precisamente lo mío, así que adiós. Ese Renfield nunca deja de hablar. ¡Amo este colchón!
¿Por qué tenía que ser tan estricta? Necesitas ir a mirarte al espejo un momento. La belleza no permanece. Otra vez. No permitiré que te vayas. Y yo no voy a permitir que tú te apoderes del mundo. Pero debes venir conmigo. ¿Quién más querría tenerte a su lado con ese aspecto? Lo que el resto piense no tiene importancia, Faye. Mi aspecto no es algo que tenga importancia. Pero lo que hay dentro de mí sí la tiene. Oye, si no vienes conmigo por las buenas, yo voy a tener que obligarte. ¡Deja a mi hermana en paz! ¡Muere! Gracias por intentar salvarme. Fue muy valiente de tu parte. No hay de qué. Pero sí vamos a tener que hablar sobre tus gustos de novios. ¡Hasta aplazar! De acuerdo, ese tipo da más miedo que yo. Imhotep. Saben que solo acepto pepinos en mi baño, pero murciélagos ahogados podrían ser un buen ingrediente. ¡Tú! Tranquila. Ella está de nuestro lado. ¿Qué? Cierto, eso es. Ya he caído en tus engaños demasiadas veces. Podemos confiar en ella. Fue quien me trajo hasta aquí, ¿no es así? Bueno, sí, eso es cierto. Drácula fue quien la obligó a lanzarte ese hechizo. Ella era su prisionera. ¿Drácula hizo eso? ¿En serio? Un monstruo él es. Y hasta que no consiga lo que busca, no se detendrá. Supongo que no quise ver quién era en realidad. Puede que no vuelva a ver a mi familia otra vez. Tranquila. Cambiar eso yo podría. ¿Quién diría que papá haría algo así? Supongo que necesitaba vacaciones. Oh, los extrañé tanto. ¿Están bien? Sí, gracias a papá. ¿No lo viste pelear contra el escarabajo gigante? ¿Peleaste con un monstruo? ¡Y ganó! ¿Qué estamos haciendo aquí?
Oye, mamá, ¿qué hace ella aquí con nosotros? Para ayudarlos estoy. Ella se encargó de reunirnos. Emma, no puedes abandonar este castillo. Entonces sí puedes hablar. Si no te quedas y te casas con mi amo, se encargará de destruir el mundo entero. ¿Qué? Este tipo debe estar exagerando. Planea lanzar una esfera gélida gigante directo hacia el sol y así luego... El sol se extinguiría por completo y toda la vida en la Tierra llegaría a su fin. Excepto los vampiros. No necesitan luz solar. Entonces, para poder salvar a toda la humanidad, ¿tengo que casarme con Drácula? No, lo detendremos. ¿Pero cómo? Mi amo ahora está en medio de su baño especial. Lo necesita para evitar que siga envejeciendo. Es bueno saberlo, pero intentamos salvar al planeta. ¿No entendieron lo que dije? En su baño no tiene cómo protegerse. Pero solo se quedará ahí adentro hasta que se ponga el sol. Ok. No tenemos ningún plan y se nos acaba el tiempo. Esperen, ¿tienen cocina en este castillo? Solo tenemos lo mejor en el catálogo. De acuerdo. Necesitamos sal, aceite de oliva y agua. ¿Haremos pasta de Drácula? Con sal, aceite de oliva y bálsamo sagrado. ¡Agua bendita puedes hacer! Eso tiene un gran efecto antimagia de vampiros. ¿El agua bendita vencerá a Drácula? ¡Por supuesto! Cuando lo hayamos derrotado, tenemos que enterrarlo para siempre. Sal y aceite de oliva. Y agua. ¿Cómo encontraremos bálsamo sagrado en la cocina? No creo que esté en la alacena con las especies. Ha estado contigo todo el tiempo. Tus vendas fueron sumergidas en un fluido hecho con bálsamo sagrado. De acuerdo. Ser inteligente puede ser muy genial algunas veces. Es increíble lo que algunos hacen solo para quitarse algunos años de encima. Bien, subiré hasta el tanque y así derramaré el agua bendita. Despierto, el señor oscuro está. Emma, ¿por qué te quedaste con tu familia despreciable cuando pudimos hacer cosas grandiosas juntos? Oh, no. Presiento que trajeron agua bendita. ¡Guau! Wow, ¿cómo huele estando en esa cosa? Tu corazón es tan sombrío que nadie podría amarte. Ten cuidado, es muy empinado. Te lo dije. ¡Esto es de parte de los Wishbone! Por cada antídoto, hay un anti-antídoto. Bon appétit y bienvenida de vuelta. ¡Tengo hambre! Estoy segura que el amor de su madre es más grande que su apetito. ¡Mamá, no! Ahora muérdelo y viviremos juntos por toda la eternidad. Eres mía. Eres una vampira. Debes seguir tu destino. Yo te amo tanto. ¿Qué estás haciendo? Sí, Emma. Hazlo. Hazlo ahora. ¿Eh? ¡Oh, Emma! ¡No! ¡No! ¡Sí! Grandiosa la fuerza del amor es. ¿Qué? ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Vas a dejar a mi mamá en paz? Qué poco duró el romance. Humanos, ¿por qué siempre tienen que ser tan humanos?
despertaste, me alegro. Voy a disfrutar mucho más lo que tengo preparado para ti si estás consciente. La esfera gélida se expande. Y pronto estará lista para lanzarse. Ustedes no podrán moverse de aquí. Y empezará a hacer mucho, mucho frío. Deja que mi familia salga de aquí y me quedaré contigo. Es demasiado tarde para eso, Emma. Escogiste a tu familia por sobre mí. Por eso escojo destruirte. Piensa que esta es una ruptura que terminó muy mal. Tú y mi sirviente traicionero están por descubrir lo que sucede cuando atacas al príncipe de las tinieblas. Cometí un grave error y los arrastré a todos conmigo. Tenías razón, Faye. Ahora sé que soy buena arruinando las cosas. No, mamá. Tú tenías razón. ¿Yo? No importa si la gente me mira y piensa que soy una momia horrible. Conozco a la persona que hay debajo de estas vendas. Y no es tan divertido que la gente te tenga miedo. Hace que te sientas muy solo. Lamento tanto haberles dicho esas cosas horribles. Jamás desearía tener otra familia. Frank. Ama. Familia. Y sabes que yo también te amo. ¿Hay espacio para alguien más? Finalmente son felices. ¡Vamos! ¡Tenemos que detener a Drácula! Solo tenemos un pequeño problema con las cadenas. Yo no. Entonces te armarás de valor y derrotarás al príncipe de las tinieblas para llevarnos a casa. ¿Qué? ¿Cómo? Eres el único que no está encadenado. ¡Sí! ¡Wishbones a salvar al mundo! El sol está a punto de salir. Por última vez. Porque muy pronto, amigo mío, tu hermano mayor será enviado a destruirte. No otra vez. ¿Qué hacen aquí? Deberían estar congelados. Solo en tus sueños, porque los Wishbones jamás se rinden. ¡Qué segura te ves! Cuéntame, querida, ¿cómo planeas derrotar a un ser que puede congelarte si lo deseas? Ya no eres tan poderoso. Oh, aún puedo presionar un botón. ¡No tan rápido, cretino! ¡Open! ¡Toma esto! ¡Esto! ¡Y esto!
Quiero decir, rayos. Son unas criaturas patéticas. Solo mírense. Horrendos, débiles, tímidos. Pero somos una familia. Eso es algo que tú nunca tendrás. Y créeme que tampoco tú. ¿Y ahora qué hacemos? Vencí a un escarabajo. ¡Y ganaste! Creo que puedo lidiar con él. Ok, terminemos con esto. De hombre a vampiro. ¿El sol? ¿De verdad creíste que ibas a poder vencerme? ¿A mí? ¿Al príncipe de las tinieblas? ¿El castigador de Transilvania? Dile adiós a tú. Patéticos mortales. No pueden vencerme. Drácula. Como siempre he dicho, es mejor hacer las cosas juntos como familia. ¿Tienes más trabajo, Wishbone? No puedo hacerlo. Hora de ir a casa. Puedo despedirte, ¿sabes? Deberías pensar más en tu familia. Eso es justamente lo que hago. ¿Eh? ¿Eh? ¡Wishbone! ¡Wishbone!